Bueno, fue un gran oficial submarinista que me habló sobre el curso de los submarinos y la verdad me llamó muchísimo la atención cómo me contaban esos 2 años de estudio, de todos los conocimientos que adquirían en ese curso. Estando en la Escuela Naval de Cadetes, como cadete de segundo año, tuve la oportunidad de embarcarme a bordo de la RCP Java. Fue mi primera experiencia en una inmersión, un día, cuando me di cuenta que era un arte, que era la especialidad que quería en ese futuro próximo. Durante mi proceso de formación, tuve oficiales del cuerpo submarinista y viéndolo a ellos me motivaron mucho a ser submarinista. Mis deseos de ser submarinista iniciaron a muy temprana edad. Mi padre fue submarinista, fue su oficial jefe técnico retirado y creo que desde ahí, cuando desde muy pequeño me traía a visitar las instalaciones de la flotilla, comenzó a nacer en mí ese amor por estas unidades submarinas. Realmente todos los submarinistas, pensaría yo que dirían, lo más difícil es el examen final. Todo lo que uno tiene que prepararse, los trasnochos, porque para este curso en especial uno tiene que hacer mucho laboratorio y el laboratorio está acá en las unidades, entonces tiene uno que esperar a que se vaya todo el mundo de trabajar y ahí es cuando uno inicia a estudiar, ingresar el submarino y conocer todo lo que le están explicando en las aulas. El curso es un curso exigente, es difícil, pero la motivación era más grande. Había que estudiar muchísimo, había entrenamiento físico, habían pruebas todos los días, todas las semanas, pero era siempre la pasión por estar aprendiendo cada día cosas nuevas de los submarinos. ¿Qué debe saber el submarinista? ¿Cuál es su horizonte del conocimiento del submarino como un elemento de combate, como un arma, pero también el submarino como una unidad de disuasión? Porque el submarinista debe saber que esa arma, más que combatir, es de disuasión en este momento, en estas alturas de la vida. Entonces tiene que estar empapado de lo que hace esa arma, el submarino, profesionalmente. En un submarino no hay espacio para un error porque simplemente estamos en un lugar donde todos estamos exponiendo la vida cada minuto, cada segundo. Si en una maniobra hay un error, nos cuesta la vida a los 42 hombres que estamos embarcados. Ese lema encierra algo muy particular porque en un submarino, ustedes saben, es un espacio confinado, es prácticamente un cilindro cerrado. Tiene aproximadamente 900 metros cúbicos de volumen. Cada persona, si lo contabilizáramos por persona, cada persona tendría cerca de 1,5 metros, 2 metros cuadrados para moverse en su espacio. Es muy pequeño. La escotilla por donde ingresamos al submarino tiene apenas cerca de 60 centímetros. Es muy reducido, pero aún así, aquí al interior del submarino tenemos una gran cantidad de equipos, tenemos muchísimos elementos para estar a bordo. Y es la dualidad de eso, de que hay muy poco espacio comparado con lo que hay en un buque o cualquier otra unidad, pero no hay cabida aquí para que no haya mantenimiento, para que no haya entrenamiento. Realmente esa frase representa lo que es la excelencia y la integridad. La excelencia es
cada tripulante submarinista debe tener muy claro toda la seguridad del submarino y todas las maniobras deben ser completamente excelentes y seguras. Y la integridad es prácticamente los valores y la ética que debe tener cada integrante a bordo de un submarino. La rigurosidad que debe existir cuando uno labora en estas unidades. Rigurosidad en el entrenamiento, rigurosidad en los mantenimientos, rigurosidad en todos los procedimientos que ejecutamos a bordo. La palabra error, si llega a ocurrir, conlleva a un accidente. Y eso es algo que tenemos que evitar a toda costa. El otro ingrediente es la capacidad física, mental. ¿Por qué? Porque para nadie es extraño que el submarino es estar uno cautivo dentro de un tubo y sin ventanas. Entonces, el comportamiento humano a la gente que no esté preparada psicológicamente, ¿no?, mentalmente, a convivir en un ambiente prácticamente restringido totalmente, porque no solamente el hecho de que no estás mirando nada al exterior, sino el hecho de compartir con gente que de pronto cambia su manera de pensar dentro del submarino, y hay que empezar a coordinar las conductas de las personas. Cuando el submarino entra en inmersión, nos desconectamos, no del mundo, pero sí nos desconectamos de nuestras familias, nos desconectamos de estas cosas que nos distraen muchísimo, el celular, las redes sociales, las noticias, y es ahí donde nosotros afrontamos el reto de convivir bajo el agua, y eso nos hace más hermanos, nos hace familia, porque nos alegramos de los triunfos, nos ayudamos, nos apoyamos, y eso es lo que nos hace una familia de honor y tradición. Superficie, superficie, superficie. El reto más importante es no ser inferior a la tradición de los submarinistas, no ser inferior a mis antecesores. ¿En qué sentido? No ser inferior al entrenamiento, a exigir a mis hombres lo que les tengo que exigir, a enseñarles lo que ellos necesitan aprender. El reto más grande es mantener vigente lo que los pioneros, lo que esos hombres que conformaron y fundaron la flotilla de submarinos hace 50 años, le imprimieron a ese carácter de ser submarinista colombiano. Siempre con la consigna de hacer las cosas con excelencia. Dar el mayor ejemplo y ser íntegro. Siempre como comandante es buscar esa mejor versión de persona, porque realmente las palabras se olvidan, las órdenes se cumplen, pero el ejemplo siempre perdura. Ser submarinista es una persona que le han infundido desde que llegó a la flotilla de submarinos el carácter de hacer las cosas bien hechas, siempre con excelencia. El submarinista es una persona entregada a su país, a su familia. El submarinista es una persona que todos los días trabaja por mejorar, por ser más profesional, por sentirse más orgulloso de tripular su submarino y de hacerlo de la manera como nos han enseñado, como lo aprendemos desde el primer día. El submarinista es una persona paciente, calmada, rigurosa, analítica, pero contundente en la toma de decisiones, para con esto siempre lograr proteger el azul de la bandera. El submarinista es ante todo un ser humano, es una persona íntegra, es un papá, es un hijo, es un esposo, un compañero, un amigo, que afronta con honor el reto de convivir bajo el agua
unidos hacia una sola misión. Después de 50 años, tengo que decir, con mucho orgullo, por supuesto, con mucha satisfacción, acertamos en el tipo de submarino. Logramos hacernos submarinistas. Y le entregamos a la Armada una cultura de mantenimiento. El que estudie, el que se pase, el que lea, el que se reúna con un submarinista y que les eche el cuento, esa persona se va enamorando y va dándole, como digo yo, una dosis de lo que es el alma del submarinista. Y cuando uno ve almas buenas, uno se convierte en alma buena.